No. Hola chicos, buenos días, ¿sí me escuchan? Entra Zoom. Yo acá. Aldo, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchas, hijo? ¿Sí me escuchas? Sí. Muy bien. Vamos a esperar que se terminen de unir los demás chicos. Mamá. ¿Cómo están? Buenos días, Zoe. ¿Ya lista, hija? Sí. Mira, ok. Miren qué rápido, muchachos, ya cada vez más. Cada vez más rápido, chicos, están ustedes conectándose. Fíjense, ahorita son menos de un minuto que hace que yo... Déjenme pongo los audífonos, ¿sí? Porque luego no dejo concentrarse a las niñas con lo que ellas están haciendo. Diego, buenos días, chicos. ¿Cómo está, Lino? ¿Cómo está, Gerald? Gael, Francisco, Javier. Miren, ahora sí viene Eva, ayer no la vi. Gael García también ya está entrando. ¿Ya viste a Gael García, Lino? Te lo presento. Mira, ahí va a entrar. Hola. Hola, hola. Fíjense, muchachos, ahorita ya en menos de un minuto. ¿Sí me oigo? Sí, sí. Yo estoy viendo los datos. Muy bien. Miren, en menos de un minuto, chicos, estamos conectados 17 alumnos y yo 18. Ok, entonces vamos a comenzar. Coméntenme de lo de la clase de ayer o de lo de la asignación de lunes. ¿Qué dudas han tenido, muchachos? Hubo por ahí algunas preguntas en el WhatsApp. Estuve muy ocupada con lo de la nueva escuela mexicana que es para maestros. Y la verdad ya no tuve tiempo de ver los mensajes hasta ahorita. Yo ahora entre las dudas. A ver, Lino. La duda que tenía era que cuando juntábamos, o sea, desde las, por ejemplo, las del calendario matemático, cuando sí. Las fuéramos juntando, así como nos dijo que no las enviáramos, que las fuéramos juntando, sí. ¿Cuándo las entregamos? Hasta que entremos, hasta que yo les diga, hasta que se acabe el mes, por ejemplo, esos ejercicios son que, para un mes. ¿Vamos a juntarlas todas? Sí, sí. Y la otra. Yo, mejor creé una carpeta, ya al final las entrego todas. Espérame tantito, hijo. A ver, Lino. La otra era que en lo de la lectura, sí. Cuando ya estás contestando las preguntas para ver si entendiste, al final salen unas preguntas que no se puede contestar y no sale nada más de guardar, enviar, uh-huh. nada más. Esas no se preocupen por esas. Fíjense bien, con lo de la lectura, muchachos, lo importante es que lean y que ustedes a la hora de que les hacen algunas preguntas, tengan la facilidad, así que se acuerden de lo que leyeron, ¿sí? Que tengan la facilidad de decir si pude leer o si puedo leer, ¿sale? Sí entiendo de lo que me está preguntando, sí me acuerdo. Si se fijan, a ver, allí tiene que ser como muy precisa las respuestas y exactamente cada artículo, cada palabra y todo. Si ustedes se acuerdan de todos modos, aquí el chiste es que estén leyendo y que me estén registrando su lectura diaria para yo poderles calificar. Las preguntas que no puedan contestar, o sea, aquí lo importante es que lean y que ustedes vayan detectando qué tanto entienden de lo que leyeron, de lo que les preguntan. ¿Sí, muchachos? Eso es lo importante. Ahora sí, Cristian Said, ¿me dices lo que me ibas a preguntar, hijo? Que como cuando pongo los registros de lectura, que le tomo captura, sí. Los tengo que mandar a fuerza si no se me salen. Entonces mejor quiero una carpeta y ya cada día las voy llenando. No, déjate digo, el registro de lectura, muchachos, en el registro de lectura ya no les dije que me mandaran fotografía. No es necesario en el registro de lectura. En el registro de lectura, en un videito que les mandé por ahí, lo único que van a hacer es
a irse al documento de Excel. ¿Se acuerdan que les dije cómo crear un documento de Excel? Y diario ir registrando. Allí sí no necesito, en el de matemáticas sí, porque necesito ver su problema que están haciendo, ¿sí? Pero el registro de lectura, muchachos, no, inclusive es ahí, se me hace que te los voy a, bueno, yo lo que necesito, el registro de lectura es la hoja de Excel, se van a crear documento, se van hasta abajo donde dice el documento de Excel, algo así, o Word, y allí le das día 20, leí esto. Día 21, leí esto. Día 22, leí esto. Allí, en lectura, muchachos, no me estén mandando. ¿Muestra? Ey, espérame tantito. ¿Sí me escucha? Espérame tantito, Brian. ¿Sí me escuchas ahí? Se me hace que usted y otro niño me están mandando la foto. Inclusive, mandan tres pantallas, tres tomas para poder registrar desde la lectura y luego el ejercicio 1, el ejercicio 2. Eso no, hijos, porque nos vamos a saturar también de información, ¿sí? Entonces, quedamos en este acuerdo. Para el registro de lectura, no me tomes foto ni captura. El registro de lectura nada más pones en una hoja de Excel la fecha y lo que leíste y cómo te fue. O sea, ¿entendí bien, entendí todo o hay preguntas que no entendí? Nada más, muchachos. ¿Sí? Ahora sí, Brian, ¿te escucho? Yo no puedo entrar a la hoja de Excel. ¿Lo haces desde el celular? No, desde... Ah, no, sí, desde el celular. Ok. Mira, Brian, si tú lo haces desde el celular, hijo, yo no he tratado de trabajar en el celular, pero si tú lo haces desde el celular, lo que podemos hacer es que... ¿Tu celular tiene Excel descargado? Sí. Hay celulares que, ya ahorita casi todos los celulares traen Excel, Word y PowerPoint, ¿sí? Ok, tu Excel, tu celular, ¿tiene Excel? Sí. Fíjate bien, está para ti también, bueno, Marcos. La computadora tiene Excel. Ah, ¿y por qué no trabajas en la computadora con Edmodo, hijo, también? Con la computadora sí trabajo en Edmodo. Entonces, en la computadora sí puedes hacer tu hoja de Excel. No se puede, ya lo he intentado. Ya lo he intentado. Bueno, fíjense bien, muchachos, quienes no puedan hacer su hoja de Excel desde la computadora, desde Edmodo, hagan una hoja de Excel en su computadora o en su celular. Y diario, su hojita de Excel, pónganle registro de lectura. En la computadora, hijo, normal. Así como las que yo les daba impresa, ponle registro de lectura y luego le pones... día 20 leí este tema, me fue bien. Día 21 leí este tema, me fue más o menos. Día 22, estoy registrando. Y hasta que yo les diga, te digo cómo me lo subas a Edmodo. Sí, Marcos, también. Para los que trabajan en el celular, háganlo en una hoja de Excel aparte y pónganle nombre y allí trabajen diario. ¿Están de acuerdo? Eso yo, maestro. Sí. A ver, Lino. Yo me las ingenié mucho porque como estoy haciendo todo desde celular, lo que hice fue que todo lo que pude haber hecho en Excel, lo estoy haciendo en el bloc de notas. O sea, estoy poniendo 20 de abril, la respuesta al problema matemático es esto. Y luego las guardo y al siguiente día pongo la respuesta. Y así las voy juntando en el bloc de notas. Muy bien. Y cuando me la pida, nomás recorto la hoja o la foto y se la mando para juntar a la respuesta. Muy bien, hijo, gracias por tu aportación. Quienes trabajan en el celular, Marcos, para que escuchen, es una manera de hacerlo, ¿sí? Es una manera de hacerlo, como él dice, yo registro en el blog de notas y allí le voy tomando captura cuando ya terminé, etcétera. Es una buena idea y gracias por tu propuesta, por tu sugerencia, hijo, está muy bien. Quienes tengan manera, háganlo así. ¿Alguien más quería preguntar? ¿Quién más tiene dudas, chicos? ¿Nadie? En caso de que no se escuchen, chicos, vamos a empezar con el chat escrito, pero no me saturen de chat escrito y aparte acá, porque esta aplicación tiene la ventaja de que podemos estar escuchando, nos podemos estar platicando, ¿sí? Estamos poniendo. Entonces, si ya no tenemos duda, muchachos, fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Ay, ahí viene Citzia y Jacqueline. A ver, espérenme tantito. Déjenle, doy a admitir a Citzia para que entre y luego ya comenzar con el tema. Mientras tanto, vamos abriendo, por favor, nuestro libro de texto en la página
En la página 167, 127, perdón. ¿Sí? Ya todos tienen por ahí su libro en la página 167. Yo lo voy a buscar en Google. ¿Lo vas a buscar en Google? Okay. Ok, quienes no lo tengan, para quienes lo tengan, díganme por favor, ¿de qué cree que se trata el tema de hoy? Maestra, ¿qué página era? Página 127. Díganme, ¿de qué creen que se trata el tema de hoy, muchachos? Véanlo, analicen un poquito, le pueden dar vuelta al otro reto y al que sigue. Y díganme más o menos de qué creen. El tema que vamos a ver hoy, chicos, es el volumen. ¿Ya se fijaron bien en sus actividades? En lo que les estoy diciendo del libro, obsérvenlo. Miren los niños que no tienen libro y vean, muchachos, que vamos a, o que tenemos posibilidad de trabajar o vamos a ver lo del volumen. ¿Quién de ustedes, muchachos, se acuerda qué es el volumen? A ver, en el chat. Me empiezo a ir al chat, muchachos, pero traten de... El volumen es lo que sale para... O sea, el volumen es lo que sale cuando quieres medir algo grande. Entonces, ¿las cosas chiquitas no tienen volumen, Lino? Ya. ¿Yo, maestra? A ver, ¿tu hijo? ¿Diego? Sí. Sí. Maestra, el volumen ya, sí, es cuando... El área, el perímetro y... No, el perímetro no. El área es lo que mide adentro. Espérame, déjame acuerdo de la fórmula. ¿Altura por base? ¿Tienes? Por ancho. Muy bien, Diego. Tú estás dándonos la fórmula para encontrar el volumen. Sí, está muy bien. Acuérdense que habíamos dicho que el volumen es la cantidad de materia. ¿Mandé? Todas las cosas tienen volumen. Todas las cosas tienen volumen, sean chicas o sean grandes. Anoten ahí en su libreta, pongan la fecha del día de hoy, muchachos. Y ponemos como título, cálculo del volumen. ¿Ya? Ponemos fecha de hoy y ponemos cálculo del volumen. ¿Qué página? 127. ¿Sí? Y escribimos el volumen es... El volumen es... La cantidad de materia que ocupa un cuerpo. Sí, así nada más sencillo. Vamos ahora a, bueno, les voy a preguntar lo siguiente. ¿Quién conoce una lagartija? Que las hayan visto así en vivo. Ok, yo creo que todos conocemos un lagartijo o lagartija. ¿Quién conoce en películas? Es de español. Dime si ves una lagartija ahí. En imágenes o en todo. ¿Quién ubica el espacio o lo que puede pesar o lo que puede medir las dimensiones de un dinosaurio? Pues todos. Ok, ¿un dinosaurio se puede decir que tiene volumen?
Maestra, perdón, este, ¿qué página es? Tengo que estar escuchando. 127. Sí. A ver, muchachos, ¿un dinosaurio puede ocupar un volumen? 120, ¿qué dije? 27. Chicos, contesten. ¿Un dinosaurio? ¿Ustedes piensan si un dinosaurio ocupa volumen? Sí. ¿Sí? ¿Y una lagartija tiene volumen? Sí. Sí, muchachos. Entonces, el volumen no depende, el volumen, muchachos, de si es grande o si es chico. ¿Sí? Todo lo que está en el espacio, todo tiene lo que volumen. Está en el espacio, todo, muchachos, lo más delgadito, todo ocupa un volumen. Volumen. Hay cosas que ocupan más volumen y cosas que ocupan menos volumen, ¿sí? Pero aquí el hecho es que todo ocupa un volumen. Entonces, la fórmula que vamos a aprender o que ya conocemos y vamos a recordar es cómo encontrar el volumen de determinado. En este caso va a ser un ejercicio sencillo, muchachos, ¿sí? Para quienes no tienen el libro, es un ejercicio sencillo donde tenemos cubos y con los cubos aprendemos a determinar el volumen. Ya después se ve, muchachos, se puede ver, pues, ya cuando conforme vayan haciéndose más, por ejemplo, en secundaria y todo eso, pues van aprendiendo la fórmula. Pero ahorita esto es lo básico del volumen, para que entendamos en qué consiste el volumen. Los invito a ver un video. Pongan atención cuando estemos viendo videos, muchachos. A ver, déjenme. Dejen, organizo por ahí, tenía el volumen. Sí, ok. Ahí estaba el video ya listo. ¿Sí? Me dicen, por favor, le voy a pedir de favor a Lino. Lino, ¿me escuchas? Yo me voy a ir al video, hijo. Cuando, si no se ve, o si se ve y no se escucha, inmediatamente te pones o sea, en el ruido, pues, el altavoz, y me dices, no se oye, maestra, para detenerlo, ¿sí? De favor, te voy a encargar, Len. Entonces, vámonos al video del volumen, ¿sale? Lo escuchamos con atención. Maestra, no se escucha. Okay. No escucho. Déjame lo detengo. No se escucha. Sí, maestra, y que todos silencien su micrófono. Ok, ahorita me gracias. Permíteme tantito. Sí, déjame salgo de compartir. Y luego ya dejo de compartir. ¿No se oye nada? Déjame, voy con todos. Muchachos, ¿se escucha? ¿Ustedes, alguno de ustedes escuchaba el audio? ¿No? No. Ok. Entonces, en este momento, muchachos, les voy a pedir a todos, que todos desactiven su audio, ¿sí? Yo por eso le pedí nada más a una persona que me haga favor de si no se oye y eso, inmediatamente que me lo digan, ¿sí? Nada más le voy a pedir de favor por hoy a Lino. Y luego los veo, Héctor, muchachos, bueno, ya. Concéntrense en el video, porque cuando me voy al video, ustedes se ponen a buscar fondos de pantalla, se ponen a esto, se ponen al otro. ¿Sí, muchachos? Dejen ver quién más tiene su... Irán, ¿sí desactivas, por favor, tu audio? Ok, ya silencié yo. Muy bien, gracias. La señora, bueno, aquí vamos a silenciar. Es importante que tratemos todos, muchachos, de tener silenciado nuestro audio, porque luego es mucho, luego no nos entendemos, luego no nos damos cuenta, luego estamos desconcentrados viendo qué ruidos se oyen, si ladró el perro, si pasó el gas, etcétera, ¿sí? Igual te voy a pedir, Lino, de favor, que si no se escucha, me comentes, ¿sí? A ver, aquí se dice compartir sonido. Ah, es que me faltaba esto, optimizar clip de video para pantalla completa. Muy bien.
Vamos a comenzar. Te encargo que me digas, ¿sí, Lino? Está formada por varios cubitos. ¡Es cierto! Seguramente se pueden hacer muchas figuras. ¡Muchísimas! Pero lo saqué porque tenía que ver cómo se calcula el volumen de un prisma. Su volumen es el total de cubitos que lo forman. Pues yo estimo que su volumen son 36 cubitos. Veamos si Emma está en lo correcto. Recordemos que todos los cuerpos tienen volumen. Y ya que utilizamos un cubo como base para calcular los volúmenes, las unidades se llaman cúbicas. El número de unidades cúbicas que forman un prisma constituyen su volumen. Vamos a usar un cubo para representar una unidad cúbica. Como pudiste ver al inicio de este programa, el prisma de Mateo está formado por varias de estas unidades. Para comprender bien, vamos paso por paso. ¿Cuántas unidades cúbicas hay en el primer nivel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como ves, son 12 cubos, resultado que puedes obtener si multiplicas 3 por 4. Esto significa que en el primer nivel hay 12 unidades cúbicas. Si sobre nuestra primera construcción agregamos un segundo nivel, eso significa que a los primeros 12 cubitos les estamos sumando otros 12, lo que equivale a multiplicar nuestras 12 unidades cúbicas por 2. ¿Cuánto agregaremos en el tercer nivel? ¡Exacto! Nuestro tercer nivel tendrá también 12 cubitos. Si hacemos la suma, 12 más 12 más 12 es igual a multiplicar 12 por 3. El resultado son 36. También podemos multiplicar los 4 cubitos de largo por los 3 de ancho y por 3 de altura. 4 por 3 por 3 es igual a 36 unidades cúbicas. Por lo que podemos decir que la respuesta de Emma fue correcta. Ahora, ¿qué sucede si agregamos 2 niveles más? Pausa el video para que resuelvas el problema. Muy bien, muchachos, aquí en este momento van a solucionar esa pregunta que les hace. ¿Qué pasaría si agregaras 2 hileras más? Pónganse a hacerlo en su libreta, ¿qué multiplicación harían, sí? 48. ¿Los demás qué dicen? Quien necesite hacer por ahí sus multiplicaciones, háganlas. Maestra, según yo son 60. 60. ¿Qué multiplicación hiciste? 12 por 5. 12 por 5, que serían 1... 1, 2, 3, 4. Es que, Por 1, 2, 3. Serían 4 por 3, que es la base. Acuérdense que primero es sacar el área de la base, que es 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4 por 3. Entonces, al agregar dos cubos más, vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5. Lo que te resulta de la base que la sacas con esta multiplicación, la multiplicarías por 5. Son 60. Hagan su multiplicación así, muchachos, por favor. 1, 2, 3, 4 por 3. Ya la tienen 4 por 3. Entonces, ya que tienen 4 por 3, multiplican lo que les resultó de 4 por 3, que ya saben cuál es el resultado, lo multiplican por 5. Sí, bien, Héctor. Pero vamos a estar. ¿Estoy bien? ¿Cuánto te dio? ¿A mí? Sí. Da 60. Bueno, a mí me dio 60. Uh-huh. A mí también 60. Ok. A mí también me dio 60. Muy bien. A todos nos dio 60.
Sigan. Ya les dio 60, muchachos, y se fijan, varía un poquito a las primeras respuestas que dimos. Aquí es importante que entendamos que primero tenemos que tener, por ejemplo, lo que se forma es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que sacar el valor de la base, que es largo por ancho. Entonces, se hace 4 por 3, son 12. Muchachos, desactiven su audio y no estén, por favor, jugando. ¿Sí? 4 por 3 son 12. Y luego ya multiplico por altura, como me explicó el video. Ok, vamos a seguir viendo el video con atención, por favor. Muy bien. A los 36 cubitos que llevábamos, les aumentamos otros 24. 12 del cuarto nivel y 12 más del quinto nivel. 12 más 12 más 12 más 12 más 12 igual a 60. O bien, multiplica los 12 cubitos de la base por 5. 12 por 5 igual a 60. También podemos multiplicar 3 por 4 por 5 igual a 60. 60 unidades cúbicas. Vamos a ver un ejemplo más. Mateo está construyendo un nuevo prisma. Ya armó la base y va a tener 3 niveles de alto. ¿Cuál será el volumen del prisma cuando ya esté terminado? ¿Quieres resolverlo tú mismo antes de que te demos la respuesta? Comencemos por contar cuántos cubitos hay en el primer nivel. Tiene 5 de largo por 3 de ancho. Entonces son 15 cubitos. Este es el número de cubitos que tendrá cada nivel. Como podemos ver, habrá 2 niveles más. Es decir, serán 3 en total. Así que debemos multiplicar los 15 de la base por los 3 de la altura. El resultado son 45 unidades cúbicas. ¿Obtuviste el mismo resultado? Ahora que ya vimos paso a paso cómo obtener el volumen de un prisma rectangular, podemos entender mejor la fórmula. El volumen es igual a multiplicar el largo por el ancho por la altura. Multiplicar el largo por el ancho equivale a calcular la base rectangular. Multiplicar por la altura equivale a lo que hemos visto como niveles. De esta manera, la base rectangular es un área igual a la de cualquier rectángulo, por lo que podemos simplificar diciendo que el volumen es igual al resultado de multiplicar el área de la base, muchachos, por la altura. La concluimos así que la fórmula para obtener el volumen de un prisma rectangular es igual al área de la base por la altura. A ver, hasta aquí. Dejen, por favor, de estar escribiendo en la pizarra, muchachos. Cada quien elimine, por favor, lo que están haciendo y escriban, por favor, la fórmula. Escriban ahí en su libreta fórmula para obtener el volumen. Le ponen así completo como les estoy dictando, fórmula para obtener el volumen. Y luego ya abajito de eso que escriben que les estoy dictando, ponen esta fórmula, por favor, escriben esta fórmula que es volumen igual a base. Esto se llama base, muchachos, ¿sí? Se pone de las dos maneras porque es la base del... A ver, muchachos. Y es que como estoy en estoy acá en la transmisión, no los veo a ustedes, pero vean, muchachos, cómo están. ¿Cómo tienen todo esto borroneado, chicos? Si es... una sola persona, yo creo. A ver, déjenme salgo de allí. Eliminen, muchachos. Voy a dejar de compartir en este momento. Bueno, no, todavía no voy a dejar de compartir, muchachos. Si haces algo, se rompe el espacio tierra. Fíjense bien, muchachos, están ustedes, o sea, no tenemos que decir que alguien hizo malas cosas, lo están intentando y eso es lo que nos deja un aprendizaje.
¿sí? Nos quedan ya nada más 10 minutos. Es importante que terminemos de aprovechar el tiempo. Ok. Me voy. En este momento continúo con el video. ¿Sí, muchachos? ¿Vamos a terminarlo ya? Mira, la figura que obtengo al usar todos los cubitos. ¡Oh! ¡Vamos a calcular su volumen! Bien, pero ahora usemos la fórmula. Área de la base por altura. Sus dimensiones son 7 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 3 centímetros de altura. Ahora cada cubito es un centímetro cúbico. Eso significa que la respuesta debe estar expresada en centímetros cúbicos. Muy bien, muchachos, se terminó el video. Vámonos a la sala. Fíjense bien, muchachos, cuánto tengo que estarles llamando la atención. Y les pido que no estén escribiendo en la pizarra y siguen juegue y juegue y juego en la pizarra. Luego, ¿qué pasa? En cuanto termina la clase o en un ratito más, está todo mundo, o los que no ponen atención, o todo mundo, están preguntándome en el celular lo que ya expliqué en la clase. ¿Sí? Entonces, acuérdense que parte de las reglas de comunicación virtual es esto, muchachos, es tener respeto. Es tener respeto por el tiempo de los demás, por el tiempo nuestro. ¿Sale? Les voy a pedir, muchachos, que en este sentido, fíjense, por ejemplo, ahorita ya se nos va a terminar la reunión y se me va buen rato, se me va buen tiempo en estar pidiéndoles que trabajemos con respeto sin estar moviendo. En vez de estar atentos en el video, muchos están haciendo otras cosas. Entonces, es importante aprovechar nuestra clase, aprovechar los recursos que tenemos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, muchachos? Ok. Entonces, como tarea, muchachos, va a quedar, fíjense bien, la página 140 y 141 de la guía. 140 y 141 de la guía. Está basado en los temas que estamos haciendo. En el tema que vimos, en los temas que estamos haciendo. Y eso está asignado, muchachos, en la parte de abajo de la asignación que les dejé ayer de matemáticas, para no llenar de tantas asignaciones que se nos pierda, se las dejé en una sola, la de la clase de ayer y la de la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy nada más consiste en subir estas dos hojas de la guía, de todas maneras ahí aparecen, subir las dos hojas de la guía y luego también les puse por allí, muchachos, déjenme comparto pantalla, dos actividades interactivas. A esas actividades interactivas, muchachos, les van a tomar captura y la van a subir. Entonces van a subir 4 fotografías más, una de la guía, son dos de la guía y dos de las actividades interactivas. Aparte, en las asignaciones, muchachos, les digo ahí muy claramente, les establezco de manera clara, foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5. Todas esas fotos o capturas, muchachos, son los que tienen que incluir una sola asignación. ¿Están de acuerdo? Miren, me voy a ir a compartir la pantalla para... A ver, déjenme salgo. Déjenme salgo para volver a entrar a las páginas que tengo del volumen, ¿sí? Son dos páginas que les dejé ahí la liga, muchachos. De esas dos páginas, páginas electrónicas, ¿verdad? Déjenles, comparto para irnos a explicarles un poquito. Compartir pantalla. Sí, es esta. Es una actividad similar a la de ayer. De hecho, en esta página, si ustedes se salen de la liga que yo les doy, ustedes pueden meterse, muchachos, y buscar en todos los temas que tengan dudas, en fracciones, en todo eso. Se pueden proponer diario jugar ahí a manera libre, personal, un ratito con estas actividades, ¿sí? Aquí, por ejemplo, contéstenme todos. ¿Cuál es el volumen de este objeto? Gael, tú que estás activo, acabas de levantar la mano. ¿Cuál es el volumen? 5. ¿Están de acuerdo en que es 5, muchachos? Sí. Ok. El volumen es 5 y me dice estupendo. Aquí yo le voy a poner que el volumen son 3, pero para equivocarme y que ustedes vean, muchachos, que me explica por qué no. ¿Cuál es el volumen de este objeto? La respuesta debe de ser... yo di de respuesta 3, pero aquí me dice que hay dos filas con 3 cubos. Aquí me explica. Entonces voy a multiplicar 2 veces por 3. Da 6, muchachos, ¿sí? Le das que entendiste y ya pones tu respuesta correcta. Miren, ya están con la pizarra, muchachos.
Ahora sí, le doy le doy, muchachos, ya me voy a salir de aquí de compartir. Le doy la palabra a Gael. Jesús, Gael, ¿tenías levantada la mano? ¿Querías comentar algo, hijo? ¿No? Ok, voy a ver aquí el grupo. Dice, perdón, no quise levantar la mano, dice Gael. Ok, sí, ya las tenemos, esas páginas ya están hechas. Sí, muchachos, quienes ya tengan esto de la guía hecho por ahí cuando estuvieron en diciembre con la maestra de interina, creo se adelantaron a esta materia. Aunque ya las tengan hechas, muchachos, de favor, juegan con las actividades interactivas que les estoy dando y luego estas toman la foto y la suben. Yo sé que algunos las tienen hechas, inclusive algunos la tienen revisada por la maestra, se me hace. Entonces le toman la foto y la suben. ¿Están de acuerdo? Y en maestra, este caso, ¿qué páginas eran? Son la página 140 y 141, pero de todos modos ya están asignadas ahí en matemáticas, en la asignación que les dejé desde el día de ayer. Maestra. Sí, dime, Héctor. Esas páginas las encargó de tarea un día. Sí, hijos, no tiene nada de malo. Es el tema de hoy, ok, o saben qué, les voy a encargar lo siguiente. Entonces les voy a cambiar ahí la asignación o les voy a agregar. Ahorita, de una vez terminando la clase, pónganse a hacer. Sí, señores, la página 127, 128 y 129 del libro de matemáticas. Se las voy a subir las fotos ahí a Edmodo, muchachos, para que ahí las puedan ver, ¿sí? Es hacer estos ejercicios, ¿sí? 127, 128 y 129 del libro de matemáticas. De hecho, por aquí tengo el libro. Déjenme veo si está aquí el libro de matemáticas. Calendario, sexto, tercer ciclo, calendario numérico. Déjenme ver. Y mañana nos toca reunión, muchachos, de ciencias naturales. Les voy a pedir que mañana tengan listo su libro, su libro y guía de ciencias naturales y tengan la libreta donde puedan tomar nota y eso. ¿Sale? A ver dónde tengo. En el escritorio, a ver si tengo por aquí el libro de matemáticas. No. El libro de matemáticas está por ahí en internet, muchachos. Yo lo tengo por aquí descargado, pero no lo encuentro. Hola. Hola. Ya casi se va a terminar el tiempo, muchachos. Nos vemos mañana a las 12, está bien, ¿verdad? Jesús, jugamos Fortnite. ¿Con qué clase nos vamos a ver, muchachos? A ver, contéstenme. Ciencias naturales. Nos vamos a ver con ciencias naturales, ¿sí? Traten de hacer. A ver, muchachos, dejen de estar jugando, chicos. Jesús Moreno tiene otra vez levantada la mano. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ya se va a terminar la reunión, chicos. ¿Nos pueden leer alguna clase? Sangre de campeón. ¿Que si les puedo leer, hijo? Sí, en alguna clase. ¿Leer de clase? Sí, sí les leo, pero ¿de qué les leo? A ver. Sin cadenas. De sin cadenas. ¿Cuál? Sí, sin cadenas. Acaban los de leer. ¿Les acabo de leer el de sin cadenas? Ok. Sí, se lo acabamos. El de sin cadenas, no. Es el último que nos quedó, ¿no? Sí. No, maestra, nos quedamos en el de Invencible. En el de Invencible, estábamos viendo el de Invencible, muchachos, sí es cierto. Ese tenemos que terminarlo antes de irnos de sexto, ¿Sí saben? ¿Quieren otra vez el de sin cadenas? ¿Quieren otra vez el de sin cadenas? No, el de Invencible. Es que tenemos que terminar el de Invencible, muchachos. Hay que terminar el de Invencible. Sí, que es lo que ya tenemos. Normal. Ustedes. Hay que terminar Invencible, maestra. Exacto, hay que terminar Invencible. Yo también pienso que hay que terminar Invencible. ¿Sale? Lo voy a buscar y nos programamos porque las reuniones pues duran muy poquito, muchachos. Por mi parte, es todo por hoy. Están muy inquietillos, es todo por hoy. Por ahí, quien tenga música. Fortnite. ¿Dónde van a jugar Fortnite? Sí. Ok, la clase se termina, chicos. Linda tarde. Los espero mañana. Hasta y todos, les voy a agregar en la asignación de matemáticas, les voy a agregar lo del libro de matemáticas, muchachos, ¿sí? Doy por terminada la reunión. Linda tarde.